Entrevistas, noticias, humor, belleza, música, un programa. Clase aparte, como tiene que ser. Sean ustedes nuevamente al show de Ricardo Cantizano. ¿Cómo pasaron ese long weekend? Porque ¿cuánta gente se fue de viaje, William? Bueno, yo fui uno de ellos y quiero de verdad pedir disculpas porque la semana pasada todo el equipo de producción se fue de vacaciones. La pasamos clase aparte, de verdad. Y son momentos que son necesarios. Necesario para refrescarse, para quitarse ese estrés del trabajo día a día. Y bueno, nuevamente aquí en el show para presentarles nuestros artistas o nuestra artista invitada de la semana. Recuerden, mis amigos, que estamos patrocinados por la Bell Beauty School, donde tú tienes un futuro asegurado. Tenemos nuestro segmento de belleza, nuestro segmento de farándula. Y esta semana, William, nos han escrito mucho de que quieren que le pongamos nuevamente las curiosidades. De verdad que son cosas que suceden en los medios como Facebook, YouTube, y causan mucha gracia. Por eso nos han pedido que eso que prestan más gracia, pues se lo pongamos a ustedes. Y tenemos este segmento en el día de hoy de curiosidades para que lo disfruten. Hoy tenemos un programa muy, muy importante, muy diferente, muy especial. Es sobre las cosas que últimamente están sucediendo nuevamente aquí en la capital del sol, en Miami, que había disminuido hasta cierto punto, pero que nuevamente ha tomado ese auge. Y me refiero a esas personas que cruzan ese charquito, los balseros, y ponen su vida en riesgo para llegar a Tierra de Libertad. Recientemente, hace como una semana o dos, llegaron por la costa de la playa de Miami una balsa. De verdad que el ingenio es bárbaro, porque como construyen estas balsas, sacan esas ideas que no sé cómo. Y lamentablemente algunos logran pasarlo y otros se quedan en mitad de la odisea esta. Y hoy tengo una invitada muy especial que nos va a hablar de su experiencia como balsera cuando vino en el año 91 en una balsa, y nos va a contar su historia, y hasta ha escrito un libro audiovisual, que de eso vamos a hablar en el día de hoy con ella. Señores y señores, es un programa muy interesante. Presten atención a nuestra invitada del día de hoy, Olga Domínguez Blanco. Bienvenida, Olguita. Gracias por estar aquí en el programa. Este es un tema muy importante el que estamos tratando en el día de hoy. Vamos a hablar de tu libro, que tiene que ver mucho con las cosas que están sucediendo últimamente aquí en la ciudad de Miami. Cuéntanos, Olga, ¿cómo fue tu experiencia? Eres cubana. ¿De dónde? Bueno, cubana, por supuesto. ¿De qué parte de Cuba eres? Yo soy de una playa muy bella del este de La Habana, que se llama Brisas del Mar. Uh-huh. Y yo vine en el año 1991, como tú dijiste, uno de los pioneros
que descubrieron esta idea de construir balsas rústicas con prácticamente nada, maderas, canvas y ruedas de tractores. Y sí, como tú mismo dices, fue una odisea, una travesía muy importante en, personalmente, pero sobre todo muy triste, una tragedia para muchos cubanos que no pueden llegar con vida, como tú le llamaste, le llamaban el corredor de la muerte de tantas personas que fallecieron. Y es debido a esto que yo hice este libro en honor a todas esas personas que no pudieron, tuvieron la fortuna como yo de llegar con vidas. Y como tú mencionabas, un ejemplo es esto reciente que ha pasado, que es cubanos otra vez perdiendo vidas en busca de una mejor oportunidad. Y Olguita, vamos a hablar de tu libro que acabas de hacer y le vamos a dar un crédito también a nuestra asistente de producción del show de Ricardo Cantizano, Daniela Rosas Canales, una gran productora y que fue tu apoyo en este proyecto audiovisual, ¿verdad? excelente editora, la recomiendo. Ella trabaja para mi YouTube page. Pero vamos a hablar primero cómo fue tu experiencia, cómo nace en ti la idea de jovencita, porque ya me dijiste fuera de cámara que tiene 30 años en los Estados Unidos, después que Sí. viniste en balsa. ¿Cómo nace en ti decir, me voy para Estados Unidos en una balsa? Bueno, esa historia está en el libro. Yo explico cómo yo trabajaba para Cubana Aviación y poco a poco creciendo me fui dando cuenta de situaciones que no estaba de acuerdo. Y sinceramente fue mi madre quien puso la semillita y sugirió que tomara la oportunidad de venir con mi hermano. Él fue el que tuvo la idea de construir la balsa en la casa. ¿Y Y cómo la construyeron? Porque tú tienes que estar todo escondido, todo que no se dé exactamente. cuenta. ¿Cómo hacen ustedes Sí. para construir una balsa en su casa? Y yo tengo entendido que los vecinos no se den cuenta porque de repente uno le dice uno al otro y se arma allí un. Sí. ¿Cómo hicieron ustedes para que no se dieran cuenta que estaban construyendo una balsa en ese momento? Bueno, tenía que ser todo muy bien secreto, como te explicaba. Estuvimos tratando de salir casi por una semana. Se tenía que cada vez vestirnos de camuflaje, cada vez cargar el equipaje, cada vez cargar esa balsa pesada y escondernos en unos arbustos en la playa y vigilar a la guardia costa que pasaba y cuando se alejaban, entonces que fuera la oportunidad. Algunos amigos nos ayudaron yendo, pretendían pescar y ellos estaban, nos avisaban cuando era el Ya, momento. están vigilando. Sí, pero la construcción en realidad tomó tiempo. Yo no estuve involucrada en eso, pero porque fue más bien mi hermano quien tenía el conocimiento, pero sí sé que usaban maderas y las ruedas del tractor y Right. se envuelve con sogas, con unas canvas y se hace como una forma de bote. También te estaba hablando del timón que fue hecho con una parte de un ventilador y una madera vertical y otra horizontal y así Right, se para usa la dirección, guiar ¿no? la dirección. Entonces llega el momento en que ustedes dicen, hoy es el día en que vamos a comenzar esta aventura que, bueno, nos ponemos en manos de Dios a ver cómo nos va. Sí. Supongo que esto comenzó de noche. Sí, Y todas sobre las todo de noches. noche debe de ser algo tenebroso, porque la oscuridad, una balsa que Sí. no tiene la seguridad que de toda embarcación profesional. Salen en esa noche. ¿Qué sentiste? Dime. Bueno, yo precisamente así comienzo mi libro, hablando que en los momentos que yo quiero sentirme inspirada, pienso en esa noche oscura, porque era para mí maravillosa. Es
te encuentras con una inmensidad, las estrellas están cercas a ti. Yo, en mi experiencia personal, otras personas quizás estuvieran miedosas, pero yo nací y me crié en el mar. El mar para mí no... ¿No sentiste miedo? Sí, estuve un poco asustada, pero una vez que puse esa conexión con las estrellas y era tan maravilloso, tan linda, que me hacía sentir calmada. Y igual al otro día, ver ese inmenso océano, es la belleza, me hacía sentir pero imagínate, muy afortunada y feliz, y me olvidaba de... De la peligrosidad. De la situación que estaba. También era muy joven. Cuando claro. Uno es joven, está lleno de espíritu y de aventura, eres más atrevida. Más y, atrevido. Y ¿te acuerdas cuántas personas venían en esa balsa? Sí, éramos cinco. Cinco personas. Uh-huh. Tu hermano y tres más. Uh-huh. ¿Tenían provisiones, agua? Sí, traíamos agua salina. Traíamos latas de comida. Yo en realidad no sentí el deseo de comer, pero yo tengo una anécdota en el libro que yo tuve alucinaciones en una noche, la más difícil, la más oscura, y gracias a los consejos de mi padre. ¿De alucinaciones? Sí, ¿tuviste? Yo lo menciono en el libro, empecé a ver semáforos y personas pasando en bicicletas, y así entendí, como lo viví, que estas personas no tan afortunadas que fallecieron, se tiraban al agua pensando que estaban en la ciudad. O, right. Porque así me pasó a mí, pero gracias al consejo de mi papá, de que me pusieron una soga en el pantalón y la otra... punta de la soga en la balsa, si yo hubiese saltado al mar, mis amigos me hubiesen podido traer de regreso. Right. Pero entendí cuando escuché de otras historias no tan afortunadas de cuán importante fue el consejo de mi padre, que en paz descanse. Mucha agua alrededor tuyo, lo único que ves es agua. Exactamente. No sé cómo estaría el mar en ese entonces, porque yo he viajado en botes, William, grande, y déjame decirte que cuando las olas están de 5 o 6 pies, eso se mueve de una forma tal que hay que tener el respeto al mar, y estamos hablando de una balsa, pura agua. Las olas, ¿cómo estaban las olas? Cuéntame. Inmensa, o sea, la noche más ¿cómo oscura? ¿Cómo brincaba? Sí, la noche más oscura es la historia de que aluciné. Pero yo tuve la fortuna, al otro día ya el barco, un barco nos recogió y el capitán del barco nos preguntaba, pero ¿cómo hicieron esto tan peligroso? Y hasta nos pidió por favor que le dejáramos de regalo la balsa, porque para ellos era una travesía muy importante, casi entonces, imposible. ¿Ustedes tuvieron la suerte, vamos a decir así, uh-huh, de que un barco los vio? Sí. Los recoge, uh-huh, y los trae a Estados Unidos, sí. Miami, sí. Florida. Sí, nos trajo. ¿Y qué tiempo duró en lo que el barco los vio a ustedes? Nosotros estuvimos dos días y dos noches aproximadamente. ¿Cómo ustedes se... Sí, dirigían, pues tenemos que ir por aquí, el rumbo, ¿cómo lo hacían? Bueno, las estrellas, nos guiamos por las estrellas. Esta constelación tengo que seguir. Exactamente, así, es por eso, este viaje en balsa por el océano a mí me inspiró a entonces después estudiar de astrología y estudiar de la inmensidad del universo, porque es cuando tú estás en contacto a la naturaleza, me dijiste, exactamente, cuando tú estás en contacto con la naturaleza así tan inmensa, tú te das cuenta de lo grande que es. Tenemos un público muy internacional, Olga.
Y es muy interesante lo que tú estás hablando. Si alguien quiere ver este documental, ¿cómo puede hacer para verlo? Oh, pueden ir al website, y está el libro en español y en inglés y pueden comprarlo Ok. en el website, que se va a poner en... Ya nuestro productor le está poniendo la información en pantalla porque creo que es sumamente interesante que ustedes pues vean y escuchen esta historia de Olga, que de verdad es muy interesante. También tenemos un público, vamos a decir que cautivo, en Cuba, porque muchos de los artistas que vienen aquí son cubanos. Y gracias a Dios, pues tenemos ese público que semana a semana pues nos honra al ser nuestro televidente. Y te digo esto porque cuando tú tuviste esa travesía, aunque no quiero entrar mucho en ese tema porque eso sería ya extenderse bastante, existía en la política del pie seco, pie mojado. Hoy en día eso no existe ya porque las leyes cambiaron. Y a lo mejor nuestra gente que está en Cuba no está entendiendo que el arriesgar sus vidas para llegar a tierra de libertad, pensando que poner los pies en tierra ya están con el derecho que tenían antes, eso ha cambiado mucho. Yo creo que nuestro público que nos ve en Cuba sepa que las cosas han cambiado y que lo piensen bien porque es bien penoso. Te lo digo sobre todo por esto que sucedió hace 2 semanas de la marcha Sí. que llegaron y tú lo ves en la televisión como corren pensando que por el hecho de que estén corriendo y su estatus migratorio es de una persona ilegal como cualquier otro país. Sí, es una tragedia. Es una de las razones por la que hice este libro en memoria de todos los que fallecieron y también para representar al exilio cubano que tiene que dejar su patria, sus familias, y me sentimos esa nostalgia de nuestra patria. Esa es una de las razones que hice yo este libro. ¿Cuál es alguna parte, Olga, que a ti te llegó más en lo que tú resumes o lo que tú escribes en el libro? ¿Cuál fue alguna parte que más te llegó al corazón? La parte favorita de mi libro es cuando mi mamá me sugirió cargar conmigo el día de salida la paloma blanca, que así como ella volara alto y lejos, así yo iba a navegar lejos. Y es muy graciosa porque la paloma yo la tenía que aguantar y, como tú dices, sí estaba nerviosa, esperando que pasaran los guardias de frontera, y cuando saltamos a la balsa, yo suelto la paloma y la paloma no quería volar y yo la sobraba, pero así quedó con nosotros todo el viaje hasta la próxima mañana. Si tuvieras que hacer esta odisea nuevamente, ¿lo harías? Ahorita con la experiencia que tienes tú. Yo sí lo haría, porque ese es mi mensaje. En la vida tenemos que ser arriesgados y atrevidos y hacer lo que nuestro corazón desea y nos impulsa, porque eso es lo que es vivir. Es correcto. Bueno, mis amigos, vamos a poner nuevamente la página William de donde pueden conseguir el libro audiovisual de Olga Domínguez Blanco para que lo vean de principio a fin esta Gracias. historia que está sumamente interesante. De verdad, ahorita que estamos muy contentos de que haya estado compartiendo con nosotros tu historia. Sé que eso va a ayudar a mucha gente a tomar decisiones en su vida, que es lo más importante. Gracias a Te ti voy a por... dejar las cámaras del show de Ricardo Cantizano para que tú te dirijas a tu público y cualquier consejo, pues las luces, las cámaras y los micrófonos son tuyos. ¿No? Simplemente muchísimas gracias por la oportunidad de este lindo programa tan importante que ven tantas personas. Muy agradecida y
Simplemente compren el libro, lo van a disfrutar, se lo prometo. Bueno, mis amigos, y vamos a seguir con el show de Ricardo Cantizano. Gracias, Olguita. Y recuerden que si ustedes quieren pertenecer al canal del show de Ricardo Cantizano, es muy sencillo. Vayan a YouTube, busquen el show de Ricardo Cantizano, se suscribe, le da a la campanita, le dan a like o me gusta, y así YouTube semana a semana le va a notificar cuando estemos transmitiendo nuestro programa que con tanto amor lo hacemos para ustedes. Y te voy a invitar, Orguita, a uno de los segmentos que está causando sensación en nuestro programa. Se llama Farándula al Día. A ver qué nos tiene Danielita. Adelante. Bienvenidos a su segmento de Farándula. Son varias las noticias que les tengo y vamos a empezar por una que quizás no es tan grata, y es que la presentadora y actriz Adamari López ha anunciado que se separa de su pareja Tony Costa, con quien tienen una niña. Han anunciado que han sido más bien por el bienestar de la familia que ha tomado esta decisión y aseguran que no van a dar más ninguna declaración. Desean que se les respete la decisión a ambos y que todo se lo van a dejar al tiempo. Así que esperemos que ese amor renazca y que sigan siendo la linda familia que han sido hasta ahora. Por otra parte, a Jennifer López se le ha visto nuevamente con Ben Affleck, esta vez en Los Ángeles. Y muchos aseguran que se muda de Miami definitivamente para Los Ángeles a estar cerca de su galán de Hollywood. Ya es oficial, Chiqui Riveras y Emilio Sánchez hacen su amor público en las redes luego de haberlos visto en varias ocasiones en algunos lugares compartiendo juntos. Ya han dado a entender que sí tienen una relación y lo han hecho a través de unos muy tiernos mensajes en sus redes sociales. Maite Perroni inicia un proceso de demanda, pues asegura que ella no fue la causante de la separación entre Claudia Martín y Andrés Trovar, algo que se le acusó durante mucho tiempo. Por esto ha iniciado esta demanda por difamación. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo, como siempre, intentaré mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Dime qué te han parecido las noticias en esta semana. Bravísimo, Danielita, nuevamente. Comiéndosela, como dicen en el argot popular de República Dominicana, te la comiste con esa información. Gracias, Danielita, por mantenernos siempre en ese chismecito sabroso que no nos gusta, pero nos entretiene. Mis amigos, y quiero recordarles que los estudios Cantizano están disponibles para todos nuestros artistas de aquí, de la ciudad de Miami y del mundo, ¿por qué no? Para cuando ustedes quieran hacer un concierto virtual, tenemos todo el estudio preparado para que usted pueda, pues, hacer su concierto, para que sus amigos lo vean en sus casas, desde la comodidad de su hogar, porque mucha gente de repente no quiere salir o quiere estar un domingo en la casa, un viernes, un sábado, y ustedes pueden hacer este concierto desde acá, desde los estudios, y se van a pasar por plataformas como la de Mailú, Carol Entertain, que es una plataforma profesional donde ya muchos artistas han estado en ella haciendo sus conciertos. Así que, mis amigos, estamos aquí para ustedes, para que les sirva de su promoción y puedan así mantenerse al día con su fan. Y vamos ahora a un segmento muy especial. Recuerden que estamos patrocinados por la Bell Beauty School, donde tú tienes un futuro asegurado. Y hablar de la Bell es hablar de belleza. A ver qué nos tiene Danielita. Adelante. Uno de los mayores dilemas para quienes desean tener las cejas perfectas comienza a la hora de seleccionar el color, pero hoy voy a darte 5 consejos que sin duda van a ayudarte. Consejo número 1. Elige el tono para las cejas tomando en cuenta el color de los vellos del área. Se debe tomar en cuenta el tono natural de los vellos de las cejas y de su base al momento de elegir el delineador o la sombra para rellenar dicha ceja. Más vale que tomes en cuenta primero el color de los vellos de las cejas
y no solo el del cabello. La razón es que podrías tener el cabello de la cabeza más claro o más oscuro que el de las cejas, y al rellenar el área, el resultado podría no lucir natural. Consejo número 2. No creas tanto en los productos con tonos universales. ¿Has oído hablar de los productos de maquillaje que son de un color universal? Bueno, pues no son la opción más adecuada. El motivo es que existen delineadores capaces de adecuarse a los vellos rubios y castaños al mismo tiempo, lo que puede dejar el maquillaje de las cejas de algunas personas más cargadas que las de otras. Mientras más personalices tu look, mejor. Consejo número 3. Las castañas deben preferir los tonos de cejas marrones. En general, la regla es que las mujeres morenas con el cabello castaño medio y castaño oscuro que tienen las cejas cercanas al color marrón deben usar productos de dicho tono. Sin embargo, si los vellos de las cejas son más claros, de un tono cercano al miel, vale la pena elegir versiones de marrón más claras, con fondo grisáceo. Hablando de tonos grisáceos, damos paso al consejo número 4. Y es que este tono específicamente es el más adecuado para las rubias, por no ser tan fuerte y marcado. Este color consigue disfrazar mejor los vellos claros de encima de los ojos, llenando de forma más natural y ligera el área en el día a día o para asistir a fiestas. Consejo número 5. El lápiz negro no es adecuado para rellenar las cejas. Aunque tengas una ceja más poblada y con vellos más oscuros, debes saber que el lápiz negro no es la mejor opción. Si lo que quieres es un look natural y neutral, no debes oscurecer demasiado el área de las cejas ni dejar el maquillaje muy pesado. Así que, aunque tengas los vellos de las cejas negros, prefiere productos café claros o mézclalos con el tono negro. Cáscaras de luz, te quiero alcanzar, llegarás en parte de ti. New York, New York, efecto William, mis pasos a ti. Quiero caminar al centro de tu corazón. New York, New York, poder cantar en la ciudad que nunca dormí. Tus rascacielos subí, siempre subí tu música blues. Me hace estremecer, descubro un sol distinto a ti. New York, New York, si alcanzo el triunfo aquí no habrá fronteras. Para mí decide tú. New York, New York. Quiero cantar en la ciudad que hace vivir. Gritarles, hey, ven acá, óyeme a mí. Quiero triunfar, bella ciudad. Tu música blues estremecer, descubro un sol distinto a ti. New York, New York, te alcanzó el triunfo aquí,
no habrá fronteras para mí. It's up to you, New York, New York. Con más de 35 años formando profesionales, La Belle Beauty School te prepara para triunfar en el mundo de la belleza. Conviértete tú también en una historia de éxito. Regístrate ya. La Belle Beauty School, escuelas en Miami, Hialeah. 305-558-0562, 558-0562. Creado en 1982 en Valladolid, España, y llevado a los Estados Unidos en el 2007, Posquan USA ofrece una gama de productos. Posquan USA es usado por el 90% de los salones de belleza de todo el mundo. Úsalo y recomiéndalo. Ernesto Cabrera en el show de Ricardo Cantizano. Bienvenido, mi querido amigo. Mis amigos, bienvenidos sean ustedes nuevamente al show. Amor, a mí me parece que estás gastando mucho dinero en alcohol. Lady Gaga por fin aparecieron. Sus perros fueron robados unos días atrás. Ricardo Cantizano, muchas gracias a todos los amigos que nos están escribiendo en este momento, dándonos felicitaciones por la entrevista tan increíble y tan importante que hemos tenido en el día de hoy con Olga Domínguez Blanco. De verdad que tenemos muchas personas que están de acuerdo con que en realidad se vea este documental, porque es importante que ustedes sepan la travesía tan, yo diría que horrorosa, que pasan estas personas buscando un pedacito de libertad. Y bueno, de verdad que nosotros estamos haciendo este programa muy especial. Lo he querido hacer por la cantidad de barceros que últimamente se está presentando en la ciudad, yo diría de Miami, Fort Lauderdale, vamos a decir que la Florida. Algunos llegan, pero otros no tienen la suerte, amigos. Y eso da mucha tristeza, mucha tristeza. Vean este documental de Olga, y por eso he querido hacer algo diferente en el día de hoy. Creo que es importante saber cómo es la cosa. No es tan fácil, me puse, ay, qué linda, mira cómo está esta balsa, mira qué ingenio. No, es lo que pasa a esta gente allí, por ese trecho de la muerte, como dicen. Y bueno, vamos a ver este documental. Ahí mi amigo y productor William Nieves está poniendo nuevamente la página para que ustedes puedan ir a ella y puedan adquirir y ver este video audiovisual de Olga Domínguez Blanco. Mis amigos, recuerden que la Belle Beauty School es donde tú tienes un futuro asegurado. Las matrículas están abiertas. La Belle tiene diferentes localizaciones donde ustedes, para su comodidad, pueda elegir la que más le convenga. Es una profesión que nosotros tenemos el privilegio y la satisfacción de tener tantos profesionales hoy en día a nivel de Estados Unidos y a nivel de internacional graduados. Son más de 48 años de experiencia que tiene la Belle. Así que, mis amigos, llamen a los teléfonos que están en pantalla. Estamos con las matrículas abiertas y les aseguro que van a hacer una buena decisión. Y seguimos con nuestro show. Tenemos el segmento de curiosidades. Es así, mi querido William. Porque estas son las cosas que más suenan en las redes sociales. A ver qué tenemos, William, en curiosidades.
Ricardo Cabrera en el show de Ricardo Cantizano. Bienvenido, mi querido amigo. Mis amigos, bienvenidos sean ustedes nuevamente al show. Amor, a mí me parece que estás gastando mucho dinero en alcohol. Lady Gaga por fin aparecieron. Sus perros fueron robados unos días atrás. Con más de 35 años formando profesionales, la Belle Beauty School te prepara para triunfar en el mundo de la belleza. Conviértete tú también en una historia de éxito. Regístrate ya. La Belle Beauty School, escuelas en Miami, Hialeah. 305-558-0562, 558-0562. Creado en 1982 en Valladolid, España, y llevado a los Estados Unidos en el 2007, Bosquan USA ofrece una gama de productos. Bosquan USA es usado por el 90% de los salones de belleza de todo el mundo. Úsalo y recomiéndalo. Mis amigos, y así lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que hayan pasado media hora clase aparte, como tiene que ser. Quiero darle las gracias nuevamente a nuestra invitada de la semana por tanta información importante que nos ha dado, a Olga Domínguez Blanco. A ustedes por su sintonía. Los esperamos la próxima semana con más de el show, más sorpresas, más artistas, más segmentos. Así que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Bye. Pensar en el pasado y ser feliz. Ser feliz. Hablar con uno mismo y sonreír. Sonreír. Soñar que entre los hombres hay amor. Hay amor. Es vivir, es vivir, es vivir. Llorar porque tapé un gran dolor. Luchar por conseguir una ilusión. ¡Qué ilusión! Reír porque la dicha te alcanzó. Te alcanzó. Es vivir, es vivir, es vivir. Pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir. Eso es vivir, vivir. Pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir, soñar lo que fue nuestro, beber en las pasiones. Caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir. Eso es pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír,
sentir amor, sufrir, soñando que fue nuestro, que ven en las pasiones, caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir. Eso es vivir. Buenas noches, I love you. Este programa llega a ustedes por cortesía de La Belle Beauty School.